Desvelado Notas. Desvelado, Desvelado notas. notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. enviamos un saludo a Rafa Vázquez. Muchísimas gracias. Nos escribe desde Iztapalapa, Ciudad de México. Y nos envió un video que, que grabó él el 22 de noviembre del 2016. Pone aquí Omni Gigante, Omni Escorpión. ¿No? Está, está interesante. Dejen poner un poquito del audio. De, de su video para escuchar lo que menciona mientras ¿Es está grabando esto y, y se ve un objeto brillante, pero varios varias luces muy brillantes, eh, pues de, de frente a él, ¿no? En el, en el cielo. Eh, lo que me llama la atención es la luz Mi de arriba. Es Rafael Vázquez, también un objeto volador no identificado, muy grande. Ok, ahí está, pues grabando esto. Martes 22 de noviembre del 2016. Muy grande. Y eh, les digo, lo que me llama la atención es la luz de arriba de este video, porque es como que está este, eh, como palpitando ¿no? la, la luz, entonces no sé si sea de algún avión que viniera de frente. Sería cuestión de que nos dejara más detalles eh, nuestro desvelado para que, eh, pues, saber, ¿no? Rafael, que nos diga, pues, quién estaba ahí, cuánto tiempo duró esto, hacia dónde se fue. No parecía un avión. Uh -huh. Entonces, sí sería bueno que nos dejara más detalles de, de este avistamiento que él tuvo y que tuvo la oportunidad de, de grabar por un par de minutos casi, ¿no? Así que muchas gracias. a... A Rafa, esto fue en el área de Iztapalapa, en Ciudad de México Dice Omni Escorpión eh, Por Rafael Vázquez Ramírez pues Muchas gracias a Rafa Por enviarnos su, su reporte Y su video, les digo muy, muy interesante, digo, hay una luz Intermitente en la parte de arriba del objeto Entonces esa sería Mi única duda, ¿no? Esta luz eh, que pudiera tratarse de algún avión o alguna aeronave este, más... Es humana, que los aviones ¿no? hoy en día ya confunden demasiado, ya tienen los colores que él como el azul, el verde y el rojo, que es el más, o el violeta común, entonces como que te confunde. Sí, no sé si sí, está, está esa luz intermitente arriba, esa sería mi única duda no al respecto del, del vídeo de Rafa, pero será cuestión de ver si tenemos algún desvelado que tenga alguna información aparte de, de alguna nave humana ¿no? terrestre que pudiera tener ese tipo de, de luz arriba. Y por otro lado, fíjense que en Tabasco fueron varias personas las que aseguraron a través de las redes sociales haber visto un objeto volador no, no identificado, luego de escuchar un fuerte estruendo y al mirar hacia el cielo, pues pudieron apreciar un punto rojo que bajaba eh, o dejaba una estela de luz detrás de él. Eh, sin embargo, pues no se trataba de un objeto volador no identificado, ¿no? Lo que pudieron apreciar las personas ahí en el área de Tabasco, en Jalapa y la venta, pues en realidad fue la entrada de la cápsula de carga de la nave Dragón CRS-22 de la compañía SpaceX, donde llevaba pues a cabo su desprendimiento de la Estación Espacial Internacional. Eh, tanto SpaceX como la NASA habían advertido que, pues, esperaba que esta cápsula cayera en aguas del Golfo. Y así lo confirmó pues la cuenta de esas compañías, ¿no? Básicamente, entonces, pues sí, se escuchó la explosión, la entrada a la atmósfera, me imagino, de, de, de la nave. Eh, pusieron el mapa de, de, la, de la guía donde iba a pasar esta nave dragón y, y pues precisamente pues pasa por esas áreas donde la gente estuvo reportando ver esta luz con una estela eh, por detrás de la misma, ¿no? Entonces... Pues por lo menos sabemos de que fue una nave eh, de SpaceX y pues así ya la gente se quita esas la luz, navecitas ¿no? como están confundiendo. Pero bueno, ya por lo sí. menos se, se confirma de que no fue un ovni normal, no como todo el mundo lo conoce.